puede contar conmigo. Gracias Galindo por los bellos momentos. Quiera Dios. Estamos no celebrando, estamos haciendo lo que él quería. En el día de mi fallecimiento, yo no quiero rezos, quiero alegría, quiero que mi gente tome. Entonces, estamos haciendo lo que él quiso. Según sus familiares, el desaparecido abogado William Galindo quería ser enterrado en medio de una gran fiesta, acompañado de una orquesta y con mucha cerveza. Ellos intentaron cumplir su último deseo y el estudio jurídico, que fue su centro de labores hasta este martes, se convirtió en un singular velatorio. Con tranquilidad, la recuerda, te deseamos lo mejor para ti. A este lugar llegaron amigos del polémico jurista, quien, como se recuerda, fue ultimado en la puerta de su vivienda, en el sexto piso de un multifamiliar, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Nicolás de Piérola. Ha quedado confirmado que al momento de ser asesinado, junto a Galindo Peralta, estaban dos mujeres y un hombre de su entorno, quienes han desaparecido. La familia Galindo continúa con la hipótesis de que el jefe de la policía en la libertad está detrás de su muerte. Mi hermano los indicó en forma directa a él como el responsable de atentar contra su vida en el habeas corpus y en diversos documentos, y así lo hizo conocer ante el Poder Judicial. Tras varias horas de reunión, en la que el estruendo de la música se combinaba con el llanto, los restos de William Galindo fueron llevados hasta el cementerio Parque Eterno, donde fueron sepultados.